¿Qué, güey? ¿Qué tal, amigazos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, pues, como pudieron ver, hay unos pequeños retajitos que les dejé antes de empezar este video. Andamos haciendo aplicación de cal agrícola. Esta la andamos haciendo de esta forma en camioneta, con la traila, como pueden ver, con la cama baja. Porque pues no pudimos conseguir una encaladora, ya teníamos la cal, ya teníamos el tractor, ya el que iba a surcholear también. Entonces pues no hubo de otra más que toparle a pura mano. Y está fácil y va quedando bien aquí. Pero sí está pesada esta cal, la neta la pensábamos tirar a cubetadas. De hecho he mirado videos que gente la aplica a cubetas y la va haciendo manteada. Pero pues la neta está pesadísima esta cosa. Son unos costalitos chiquitos y pesan 50 kilos. Pues es pura piedra molida, es cal agrícola. Esta es pura marca, es la variedad calcita. Es según puro calcio. Esta cal agrícola se aplican sobre de 3 toneladas para arriba. Si ya han echado de ver que su tierra es muy ácida, le falta calcio, está muy empedernida o alguna cosa de esas, pues es recomendable meterle unas 4 o 5 toneladas. Nosotros aplicamos 3 porque ahorita todavía las tierras dan buenos resultados. Lo que nosotros notamos de ver que son ácidas. Acá ya no quiere caminar la nave, raza. Como les digo, nosotros echamos de ver que las tierras son ácidas porque sale una maleza que se llama coquillo. Esa maleza sale en tierras ácidas. Entonces, ya tenemos 2 años aplicando esta cal agrícola. El primer año aplicamos la dolomita que trae otros nutrientes. Y este año nomás ya va 1 año con la calcita. 2 años anteriores dolomita y este año de la calcita. Puro calcio, según. Y pues este ha jalado bien. De hecho, ahorita que llegue el tractor les voy a grabar cómo y les voy a ir platicando cómo se aplica todo este jale. ¿Tú cómo se aplica? Y pues cómo más o menos cómo debería ser la forma correcta de aplicarlo. Ya no quiere caminar la nave, raza, valió madre. Ya unas ¿qué serán? No. Pura pinche cal agrícola, compa. Puros calostros, güey. Puros calostros, güey. Para los elotes, sí, güey, puro calcio, mijo. ¿Y están pesados o no, güey? Me comieron una cucharada de este por un pinole. Voy a comerme una cucharada de veras, güey. Con este te has de poner bien cuadrado, güey. Ya andamos acabando, mijo. No te apures. Aquí es donde andamos tirando la cal en estos pedacitos, miren. Se le va a hacer vidrio para que vean. Pero allá donde se mira más güerita, ya tiene su cal. Y ahí anda mi primo echándole paladas. Está bien arenoso aquí, gacho. Trabajando, güey. Estamos acabando, mijo. Guache nomás, raza. Aquí anda el John Deere 5715 con los subsuelos. Un tractor sencillo y se le van hasta abajo, pero la neta no
La tierra, el terreno está pesado, aparte de que ya estaba arrastrado, por eso no tienen tan buen agarre las llantas, miren. Por eso sí, se va enterrando machín. Ya que ya está tirada toda la cal, miren, si ve un poquito para allá, se mira un poco más blanco que eso de la cal. Y ya le anda dando aquí la surceleada a este vale, aquí el amigazo Pepe. ¿Cómo la ven con el John Deere? Pero hay un poco de piedra, también es lo que pasa, que se atraviesan las piedras. Y pues hay que darle levantón para evitar quebrar un pico. Porque entonces si se quebra un pico, pues vale más. Ya ni se hace la trabajada ni nada. Así es que pues mejor más vale darle un levantón, que le hace que no entren, y seguirle trabajando. Guacha nomás, se le van los sucelos ahora sí hasta abajo. Es que como que hay una que otra piedra en el suelo, y pues es por eso que le tiene que dar un pequeño levantón, miren. Pero ahí va. Ahí va el 5715. Con los subsuelos de tres picos, marca Bison. Les voy a decir todo lo que tiene esta tierra y lo que va a proseguir después de esto. Ahorita en la siguiente toma les voy a decir todo ese jale. Quiero platicarles todo lo que lleva esta tierra hasta el trabajo del día de hoy. Aquí es en donde están las subsoleadas, miren. Tiene piedras, es por eso que no entra muy fácil. Pero aquí donde entra revienta bien sabroso, la neta. Guache nomás. Revientan bonito los subsuelos. Entonces pues, déjenme les digo cómo está el jale aquí. Para empezar, aquí es una parcela de como de 3 cuartos de hectárea. Lo que se va a echar va a ser maíz dulce, variedad para elote. Pienso que le vamos a meter una semilla Overland aquí. Y pues estamos preparando apenas las tierras. El día de ayer empezamos. Lo primero que se le metió fue una pasada de rastra para desbaratar todos los picos, para que no se fuera a ponchar la encaladora, porque le íbamos a aplicar con encaladora. Miren, fue, como les digo, una pasada de rastra, y pues las cañas así estaban el año pasado. La neta están muy delgadas, miren. Mi dedo está un poquito más gordo. Entonces pues les hacía falta el suelo, una buena trabajada. Le echamos esta cal agrícola, fue lo segundo que se le ha hecho. Se le aplicó la cal después de la arrastrada. Ya ahorita el subsuelo ya va dejando la cal un poco tapada. Esto es el proceso que se le ha hecho ahorita. La cal se le están metiendo 3 toneladas por hectárea. Como les digo, la cal le está aplicando ahorita 3 toneladas por hectárea. Esta cal nos ayuda a que el pH del suelo se neutralice para que la tierra, pues que todos los nutrientes que uno le agregue, que tenga el suelo, sean más asimilables para las plantas que se le avienta aquí. Sea lo que sea, el cultivo que sea, eso nos beneficia en la cal agrícola. Y pues este es el otro pedacito, entre los dos dan como 3 cuartos de hectárea. Entonces, como les iba diciendo, se le ha aplicado eso solamente ahorita. Después de que le den la subseleada, que andan subseleando allá en aquel pedazo de allá, pues ya me vine para acá, para evitar un poco el ruido. Entonces pues después de eso, después de su suelo, una vez más se le va a volver a dar otra pasada de rastra. Esto es para que la tierra, para que la cal quede sobre unos entre 10 y 20 centímetros de enterrada, por decir en el suelo, quede sobre unos 10 a 20 centímetros abajo. Eso nos beneficia para el suelo, que la cal quede a ese
a eso, como se dijera, pues a esa profundidad. Esta cal agrícola la estamos aplicando nosotros sobre unos, que eran unos 5 o 7 días antes de sembrar. Yo había escuchado ahí de algunos ingenieros que lo correcto debería ser de 2 a 3 meses antes de sembrar, para ya cuando sea el tiempo de la siembra, ya la cal ya hubiera trabajado todos esos meses, incorporándose ya a la tierra, ya hubiera estado disponible para sacarle su potencial. Pero no pasa nada, esta vamos a, como va a ser agua de, va a ser tierra de riego, vamos a poder meterle otro cultivo después de unos 3 meses, o sea que tomamos el beneficio de la cal, lo vamos a obtener aquí se va a quedar. No pasa nada si esta cal la aplicamos así como dicen, de 2 a 3 meses antes de sembrar, ya que pues de todos modos la cal aquí se queda, si no nos sirve un ciclo, nos puede servir hasta al siguiente. La edad, siempre y cuando las tierras sean propias o rentadas por unos 2 o 3 ciclos, no es mala inversión meterle la cal, ya que pues esta cal no es muy cara. Aquí el precio de aquí de esta zona anda sobre los 1200 hasta los 1600, dependiendo la bodega y la cantidad que uno compre. Esta aquí nos costó a 1300, agarramos como unas 4 o 5 toneladas más o menos. Aquí le estamos metiendo 3 toneladas por hectárea, es como media hectárea más o menos. Esta la andábamos tirando hacia mano, como pudieron ver en las tomas anteriores. Y pues ojalá y nos sirva. Ojalá y nos sirva bien, ya que pues las tierras, como pudieron ver, las están como un dedo las cañas. Entonces queremos sacarle su mayor potencial, ya que pues el tema de la inversión es la misma. No es mucho más, mucha diferencia más al aplicarle cal que no lo hubiéramos aplicado. Por eso pues nos aventamos a tirarle cal para obtener un mejor, como les dijera, una producción más alta en el cultivo que avientemos. No sabemos si vamos a echar tomate de verde, de cáscara, o también tenemos pensado el elote. Son las dos opciones que tenemos, el elote o el tomate, ya que pues aquí en esta zona pegan muy bien las dos. La tierra esta es un poco arenosa, tierra blanca, tierra parda se le conoce aquí en esta zona. Esta tierra es muy húmeda, muy ácida, tiende a ser muy ácida, a diferencia de otras tierras coloradas que tenemos aquí. Entonces por eso pues la cal es puro calcio, según ayuda a mejorar el pH de la tierra. Si es muy ácido, según lo tiene que regular. Entonces pues esperemos y nos dé el resultado. Yo la neta no le entiendo mucho, sinceramente, a lo de la cal. Sí le entiendo algo, pero pues no sé cómo explicárselos para que ustedes lo entiendan de una forma más entendible para todos. Por ahí escuché que decían que después de una trilla, a los 15 días, si le aplicabas este y le dabas una pasada de rastra, se te incorporaba todo muy bien con el esquilmo, ayudaba a la descomposición, tu suelo se volvía más poroso, ayudaba a la retención de agua, pues muchas, como se dijera, pues muchas cosas a favor del agricultor. Entonces pues la verdad sí sería una muy buena opción aplicarla después de una trilla. Otra cosa es de que mejora la efectividad de los herbicidas que tú aplicas también. Esto nos ayuda mucho a los agricultores, que pues todo lo que apliquemos nosotros nos va a dar un potencial más elevado al que teníamos anteriormente, ya que teniendo el pH neutro todo es mejor para nosotros. Tenemos una tierra que asimila todo lo que le aviente uno. Entonces pues qué más que bien que para nosotros, que si le echas tantas unidades de nitrógeno, tantas unidades de cada cosa, te aproveche la mayoría, ¿verdad? Es que al final de cuentas es lo que todos queremos, que echemos poquito, nos los aproveche y también baje el costo de por hectárea. Ahorita les voy a decir todo lo que se ha invertido aquí hasta el momento del día de hoy. Les voy a agregar ahí la semilla, el abono que viene siendo la fórmula, el basurín, que es el, como se dijera, el insecticida granulado. Y también les voy a decir cómo va a estar el jale aquí con el riego. Y pues ya cambiando de tema, déjame les digo cómo vamos a hacerle aquí para el riego, de dónde vamos a agarrar agua también. Como les digo, pues aquí está uno de las parcelas. Tan chiquitas las parcelas, miren, que me dirán, sobre unos 100 por 40 más o menos, 100 por 40, 100 por 35.
Este es un pedazo, ahí andan el tractor, es otro, y acá arriba está el tanque de donde nos vamos a traer el agua. Allá es un tanque, vamos a bajar una manguera por todo eso para que entre por aquel pedazo primero. Una manguera de 2 pulgadas vamos a meter, vamos a bombear el agua, vamos a calarle a desnivel, si se puede nos la vamos a traer a desnivel para evitar un gasto menos desde allá. Son como unos 200 metros desde ahí, que es el pedazo que está el principal. Nos la vamos a traer para acá, que este es el segundo. Vamos a meter una manguera por todo esto. Aquí la vamos a tirar por aquí, miren, por la orilla. Vamos a sacar la cintilla para allá. Este va a ser un riego por goteo. Y pues, si el desnivel que trae el tanque que está ahí arriba no nos da abasto, se va a tener que comprar una bomba de 2, 3 caballos, 4, para obtener un buen abastecimiento de agua. Este es lo que se le va a hacer aquí. Aquí se va a sembrar 100% seco. Se va a sembrar en seco después de la arrastrada. Hoy es viernes, vamos a sembrar sobre el miércoles, yo creo. Y después de la siembra se le va a dar una selladita, una sellada para evitar la maleza. Y aparte de esto, se me pasaba, se le va a levantar surco. ¿Qué es levantar surco? Hacerle como un bordito, se podría decir así. Hacerle su bordito para que el maíz nos vaya quedando aquí y pues aquí mismo tirar la cintilla. Eso es lo que se le va a hacer aquí en esta parcela. Y pues yo pienso que yo aquí les dejo este video, ya no hay más que hablar. Más que nada quería que supiera un poquito de los beneficios que tiene el aplicar la cal agrícola. Y nosotros, yo pienso que ya nos vamos a ir porque vamos a ir a buscar esa manguera de 2 pulgadas y la cintilla y pues todo. Vamos a irnos preparando para que cuando se llegue el día de la siembra ya tener todo listo. Así que pues amigazos, aquí les dejamos un nuevo video que pues en el cual se les habló un poquito de la cal agrícola, el proceso de preparación de la tierra y para algunas otras cosillas. Eso, dándole un repaso, eso fue, se le hizo una arrastrada, la tirada de cal, el subsuelo, se le va a dar otra arrastrada y después de la arrastrada se le va a levantar surco, tirar la cintilla y sembrarle sobre el surco para que nos quede de una vez arriba la milpa. Y pues eso es todo de mi parte, aquí les dejo un nuevo video, ojalá y les hubiera gustado y nos vemos en el próximo.